Sí, rápido, portavoz. Yo le quería preguntar, 10 meses y 30 derrotas parlamentarias del Partido Socialista. ¿Creen ustedes de Vox que se ha agotado la legislatura? Y por último, ¿ha trascendido la declaración de Pedro Sánchez ante el juez que investiga a su mujer? El señor Sánchez declaró ante este mismo que no conocía a Barabés. Sin embargo, en 2021 ya dijo que él tuvo la suerte de conocer a Barabés en persona. ¿Qué le parece en ese último? Gracias. Bueno, nosotros dijimos desde el principio que estábamos ante la legislatura más débil de la historia, que el Gobierno había necesitado apoyarse en lo peor para sacar adelante un Gobierno que, como digo, es sumamente débil, con los que quieren romper España, con los herederos políticos de ETA, y evidentemente estaba abocado al fracaso porque no tienen ningún proyecto para los españoles. El único proyecto que tienen es mantenerse atornillado en el poder y ceder a los chantajes de los separatistas. Y no les importa nada más, con lo cual yo es que no podríamos ni calificarlo de legislatura porque estamos ante un chantaje sistemático y al Gobierno no le ha importado convertirnos a todos en rehenes de los separatistas. Lo preocupante es que nos encontremos con un Partido Popular que esté dispuesto a salir al rescate, como por ejemplo con ese acuerdo para repartirse el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, estamos ante una legislatura sumamente débil, pero el problema está en que haya un Partido Popular dispuesto a salir a rescatarlo sistemáticamente, con el reparto de los MENAs, compartiendo esa política migratoria, con el reparto del Consejo General del Poder Judicial, con el reparto de todas las instituciones, un Partido Popular dispuesto a blanquearlo, con lo cual eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y en segundo lugar, y respondiendo a la segunda pregunta, en el caso de Pedro Sánchez, el dicho de que se miente más que habla, en su caso, se convierte en realidad, porque yo creo que fue una declaración que no duró ni tres minutos y no se pudo mentir más. Es decir, la única verdad que dijo fue que Begoña Gómez era su esposa, lo cual no debería ser un mérito para nadie. En su caso, sí, es un mérito. Yo hubiera sido muy flagrante que mintiese también en eso, pero como usted bien ha dicho, dijo que no conocía a Barrabés. El juez le preguntó si mantenía algún tipo de relación de amistad o de parentesco con Barrabés y Pedro Sánchez volvió a mentir, porque Pedro Sánchez no le dice la verdad ni al médico. Lo que dijo Pedro Sánchez fue esto, hace tres años, sobre Barrabés. Hablando, el grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona, que bueno, en fin, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar, ¿no?, de material de montaña Menasque, y ha dado lugar pues a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo de consultoría. Es decir, que no solamente conocía a Barrabés, conocía a toda su empresa, el negocio familiar del que él habla, con lo cual vuelve a mentir, le miente al juez, miente en esta cámara y le miente a todo el mundo. Y nosotros no esperábamos ninguna otra cosa. Nosotros estamos personados como acusación popular en ese procedimiento y vamos a seguir trabajando para llegar hasta el final. Hola, portavoz, muy rápido. Esta mañana en una entrevista Alberto Núñez Feijóo parece que se ha abierto a negociar los presupuestos en el caso de que el PSOE, el Gobierno, retirase su acuerdo con Esquerra. Dice que las cosas cambiarían si hay un compromiso para retirar el cupo independentista. Eso dice Feijóo. No sé si ustedes lo compartirían. ¿Cómo lo ven? Pues es lo que estábamos comentando antes. Es decir, estamos ante un Gobierno pues sumamente débil. Pero es débil si hacemos todo lo posible para hacer una verdadera oposición al Partido Socialista. Y el Partido Popular no está dispuesto a hacer una verdadera oposición al Partido Socialista. Sale al rescate con los jueces y ahora, en este caso, abriéndose a negociar un presupuesto con el Partido Socialista si retiran el cupo catalán. Y el cupo vasco, es que, claro, aquí hay una serie de privilegios de menoscabo para los españoles que se han dado siempre por sentadas, que el Partido Popular siempre ha admitido y que le parece bien asumir. ¿Qué hay de la subida de impuestos? ¿Qué hay de los costes laborales de las empresas? ¿Qué hay de los autónomos? Es decir, es que, claro, el Partido Popular, ¿qué tiene que decir al respecto? Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Que el Partido Popular salga siempre al rescate del Partido Socialista. No basta con retirar el cupo catalán, hacen falta muchísimas cosas más. Nosotros sí estamos dispuestos a hacerlo, el Partido Popular no. Muchas gracias. Muchas gracias.